Bueno, pues ha llegado la hora de escribir la carta. Perdonad mi cara, ¿vale? Pero no me he maquillado. Mirad la niña cómo está. ¡Está contenta! Está comiéndose una galleta. ¡Vamos a escribir la carta a los reyes! ¿Qué le vamos a pedir a los reyes? ¿Muchos juguetes? ¿Y regalitos? Así que vamos a hacer la carta de los reyes. Y os quería decir que esta no es una carta normal, ¿vale? Os quiero explicar de dónde es. Y os voy a enseñar cómo es para que veáis la preciosidad de cartas, ya que no es normal. Bueno, pues efectivamente yo estaba buscando una cuenta que hiciera cosas bonitas y personalizadas. Porque aunque no lo parezca, yo soy súper detallista y me gusta que todo sea súper bonito. Mi hija se ríe, por eso la estoy mirando. Y encontré una chica que hacía invitaciones de cumpleaños, de boda, o sea, de todo personalizado, como tú quisieras, con el color que tú quisieras, los logos, el tema, o sea, una preciosidad de chica detallista. Y le pedí lo que quería, le dije el nombre de mi hija, el estilo que me gustaba, los colores, y me hizo la carta ideal para los Reyes Magos para la niña. No sé si cuando veáis este vídeo os dará tiempo a pedir una carta de los Reyes, no lo creo, lo tenía que haber enseñado antes, pero bueno, también hace para cumpleaños, invitaciones de cumpleaños, de boda, de bautizo. Hace cuadros enmarcados con el nacimiento, con frases muy bonitas. Ahora ya os voy a enseñar la carta que nos ha mandado a nosotras. Mientras aquí la niña se acaba la galleta, la preciosa carta de los Reyes Magos. Como veis, no es una carta normal y corriente, sino que es súper detallada. Yo le pedí estos colores, este estilo, y ella ya se dedicó a crear todo lo que yo quería. Como veis, los colores son azul marino, súper oscuro y rosita, como me gusta a mí. Y aquí pone, para los Reyes Magos del Oriente, Gaspar, Melchor y Baltasar, de parte de Mora. Aquí ha puesto un sello de urgente, porque se lo vamos a enseñar mañana a los reyes. Y aquí vamos a pedir, este es el sobre solo, ¿vale? O sea, como veis, aquí es blanco y detrás aquí pone todo esto que está imprimido. Es súper bonito. Y ahora vais a ver lo que hay dentro de la carta. Qué bonita es la carta para escribirle a los reyes. Ahí ponen unos adornitos súper bonitos de colores. Y aquí ya pone, queridos Reyes Magos, mi nombre es Mora. Y este año puedo asegurar que me he portado súper bien. Por ello, me gustaría encontrar bajo el árbol estos regalos. Y aquí vamos a escribir lo que aquí la princesita, que aunque es muy pequeñita, lo va a pedir. Yo voy a poner lo que ella quiere y lo que necesita. Estamos preparadas para escribir la carta a los Reyes Magos, aunque ella está comiéndose su galleta. Y vamos a empezar a escribirla. A ver cómo pinta la nena. Ya hemos escrito la carta y he pedido un unicornio, un caballito de esos para montar, que yo creo que le van a gustar, un parque de piezas y bueno, un montón de juguetes. Y luego le hemos pedido ropita, zapatillas, y aquí ella le ha dejado el rotulador y ha hecho un rayajo. Así que ya la hemos metido en el sobre y vamos a guardarlo. Que vamos a ir a dar un paseo y a ver si tenemos suerte y por cuarta vez ya podemos ver a los Reyes Magos, porque hemos ido muchas veces. Al final no hemos acabado yendo. Así que mi marido me está esperando abajo con el coche. Yo ya he preparado a la niña y mi vestido yo. Y nos vamos a ir. Ver qué guapa va vestida de blanco. A ver lo que la dura. Así que ya nos vamos a ir. Creo que los reyes no van a estar porque no hay mucha gente en ningún sitio. No sé, estoy buscándolo, pero yo creo que no va a estar, ¿eh? Hemos estado con los reyes, que no sé cómo se llama, el que le ha tocado a ella. Lo que pasa es claro, que le extraña un poco porque dice, ¿quién es? Como no le conoce. Y le ha pedido lo que ha querido. Hay un poquito de niños hoy. Yo pensaba que había mucha gente, pero había muy pocos niños.
Así que ya queda muy poquito para los Reyes. Ya estamos a día 3 y a lo mejor pues vamos a comer por algún sitio. A ver si encuentro a mi marido, que se ha ido a una tienda y ha desaparecido. Y ahora ya iremos a comer a algún sitio. No sé si al McDonald's o no sé a dónde. ¿Ha caído bien el Rey Mago? Estaban los tres, pero es que estaban con niños y no podíamos sacarlos mucho. Todavía sigue malita mi florecilla. Oye. Voy a ir al Lidl porque me hace falta unas cosas para la niña. Y no sé, que quería comprar algo más. Unas cuantas cosas que nos hacen falta. Y a lo mejor estaba pensando a ver si encontraba pues un roscón, porque me apetece mucho. Y ya que Navidad ya se acaba, estos vlogs más ya se van a acabar en nada. Yo creo que este es el penúltimo. Después ya será el último de todos. Estos días ya hace frío, pero hace sol. Entonces, a mí estos días me encantan, porque por la mañana te sales a dar un paseo. Lo malo es que anochece muy tarde, a eso de las 6 de la tarde. Antes de las 6 ya anochece, entonces es lo malo. Ya he comprado lo que necesitaba, el roscón es demasiado grande. No había de esos que son medio pequeños, era gigante, o sea. Pero es que me gusta más este porque los otros eran de trufa o sin relleno. A mí es que me encantan con nata. Y la bolsa, es que yo odio el Lidl, sobre todo por el tema de las bolsas, porque son de cartón y se te rompen con nada. Ya hace un buen rato que estamos en casa, pero me encuentro fatal, me duele muchísimo la cabeza. Como veis, sigo mala y la bebé igual. Pero la que peor está ahora mismo soy yo, ¿no? Prefiero estar peor yo. Pero me encuentro muy mal, tengo dolor de cabeza y la garganta me duele un montón. Ya no sé qué tomarme para que se me quite. Lo malo es que si tienes la calefacción encendida se te reseca la garganta, si no hace frío. Y estoy muy cansada, así que voy a ver también si me baño y la bebé igual, porque estamos las dos. Ahora que yo tengo una cara, me encuentro fatal, necesito descansar. También estoy peor cada vez que duermo menos porque la niña no me deja dormir. Como se encuentra mal por la noche, llora y no sabe cómo quiere estar en posición, no sabe dónde quiere estar. Y lo paso pues fatal. Mi hija me tiene desesperada porque no quiere comer. Me dice que no. Y me quita la comida. Y no sé qué hacer porque... No sé si es porque se encuentra mal. Pero ayer tampoco desayunó. O sea, hasta la comida no comió porque no quería desayunar.